Andamos en casita, qué locura esto, qué locura que esto sea el futuro, pero qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Saludos. Entonces, si me considero que estoy en el mejor momento ahorita para hacer una arena, pues la verdad yo creo que si me quedo esperando a que sea el mejor momento, pues me voy a quedar sentado esperando ese sueño y no va a hacerse una realidad, ¿sabes? Yo creo que está increíble que se haya presentado esta oportunidad, se dio de la nada y salió la idea y dijimos, venga, vamos a hacerla, vamos a ejecutarla, vamos a trabajar. Obviamente entendemos toda la situación que está viviendo el mundo en estos momentos y pues también entendemos, obviamente vamos a tomar los métodos de precauciones necesarias. Y lo que estamos esperando realmente es, pues yo conozco a la gente que me sigue, el amor, el cariño que me tienen y más que nada es una celebración. Realmente este show lo hicimos con un propósito y el propósito es celebrar a la gente que me sigue en su día, porque es el día, yo todos los años celebro el Día de las Bautisters. Entonces, el Día de las Bautisters es el 14 de noviembre de todos los años, que las Bautisters son la gente que me apoyan, mis fans, que ustedes la conocen, que son duras, son muy duras, de verdad. Entonces, literal, yo que quise hacer este año, dije, uf, les quiero dar la mejor celebración porque yo ya no sé qué vaya a pasar los siguientes años, ¿sabes? No sé si de verdad vamos a regresar a la normalidad o no, o qué show, pero ahorita estamos en esa transición que todavía se puede hacer la Arena Ciudad de México y pues para mí sería un sueño hecho realidad también estar en ese recinto y tocar y tener un show ahí propio en ese recinto, pero realmente el propósito y el objetivo es literal aquí como lo dice aquí arriba, es una noche de rumba en el cual vamos a celebrar a las Bautisters en su día. Entonces, más que considerarme si estoy en el mejor momento, yo considero que es algo que pues es un momento para celebrar de la gente que me apoya y mío, y pues de que estamos conectados y que estamos felices. Estoy muy agradecido por el amor y por el apoyo que le han dado a la página, y eso me hace a la página web que acabo de sacar, eso me hace sentir muy conectado a toda la gente que me sigue. Es algo muy loco, pero es una experiencia que estoy viviendo estos días con todo esto de la cuarentena y todo eso, el hecho de sacar una página y a través de esta página estar subiendo contenido, estoy empezando a pensar más cosas que puedo hacer porque se volvió ya realmente mi comunidad, es una comunidad en la que estamos, es la comunidad de Mario Bautista, en la que la gente que apoya al proyecto, que me apoya y que cree en lo que yo creo y que concuerda en la manera de pensar que tengo, pues está ahí, ¿sabes? Y el hecho de estar contándome con ellos y estar pues disfrutando de esta página web juntos, el contenido que estamos subiendo, también lo que quiero empezar a tipear son meditaciones y cosas como grupales que se puedan hacer desde casa. Entonces, estoy muy emocionado con eso. Más conectado a mi gente, sin duda alguna. Me siento en ese momento, es el momento en el que más conectado he estado a mi gente y pues estoy muy feliz y por eso tomamos el paso de ir a la Arena Ciudad de México. Pues yo creo que está bien el hecho de cuidarnos, es importante. Y si nos podemos cuidar con métodos de seguridad y tomar las precauciones necesarias, súper, 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 porque la vida se tiene que seguir disfrutando, no podemos parar toda nuestra vida por un virus. O sea, tenemos que, como que, yo creo que ustedes ya también lo sienten, el hecho de estar en sus casas y todo, es como que, pues, ¿qué está pasando? ¿Saben? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué seguimos? Pero bueno, si tomamos las medidas precautivas necesarias, que es lo que vamos a hacer. La vamos a pasar delicioso, vamos a disfrutar de una gran noche y vamos a poderle contar a nuestros hijos que sí existían ese tipo de shows. Porque los invitados es una parte fundamental y muy buena. Estoy muy emocionado. Voy a tener tanto invitados como mis hermanos los caballeros, como musicales, como otros artistas, o sea, va a haber de todo, de verdad, se van a sorprender. De verdad se van a sorprender de la noche que estamos preparando. O sea, estoy preparando algo gigantesco porque pues de aquí a un año no voy a dar otro show. Entonces, literal, le estamos poniendo toda la galleta para que sea una noche mágica, con invitados mágicos, con gente que conecta, pues que va a estar increíble. La verdad que va a estar muy padre. Va a haber muy buenos invitados. Prepárense. No puedo soltar nombres todavía. Nueva, estoy feliz porque toda esta cuarentena estuve trabajando como loco en música, ya tengo disco nuevo y todo, tengo más de 12 canciones creadas en esta cuarentena. La verdad es que ha sido un proceso de inspiración muy importante, he crecido como personalmente, volteado para adentro y reflexionado acerca de muchas cosas y también siento que pues, ¿sabes? El hecho de que llegue ese momento de sacar música nueva por fin, ya platicando con la disquera y alineando todas las cosas, la disquera está con una energía y una vitalidad y unas ganas de
meterle todo el power al proyecto y también todo como se está dando, el porqué de todo me encanta y que se alinee, porque de verdad es increíble lo que se viene, la música nueva, se vienen featurings gigantescos para cerrar el año literal, o sea, se vienen canciones muy duras, el próximo lanzamiento se llama Tequila, para toda esa gente que como yo ya está un poco loca de estar en casa en la cuarentena y ya que ya nos sentamos ni qué está pasando, ni cómo está pasando el tiempo, pues esta canción es para la fiesta, para que la gente baile, para que la gente disfrute, que la rumba siga, literal, eso es lo que dice la canción, que la rumba siga, que la rumba siga, hasta que consiga curarme esta herida, traigan más tequila, por favor. ¡Au! Se va a poner bueno. Y esta canción es con Don Patricio, un artista muy grande en España, un artista revelación en España en estos momentos. Entonces va a ser featuring Don Patricio y se viene también un featuring con Piso 21, que estoy muy emocionado. Se viene featuring con... Bueno, les puedo dar muchas noticias, pero no sé si estoy haciendo lo correcto y probablemente el equipo me vaya a decir que me la volé. Pero se viene mucha música muy, muy, muy buena. Se los juro, de verdad, estoy muy feliz por el trabajo que se ha hecho en equipo, porque Mario Bautista no es una persona, es un equipo, es una familia, y estamos todos trabajando con todas las ganas, motivados, para que la gente que apoya el proyecto, de verdad, diga, uff, qué fregón apoyar a este morro que es mexicano, y que estamos todos trabajando para que, de verdad, dejar una semilla de cambio positivo a la gente, de cambio, de crecimiento, de todo a través del contenido que estamos ofreciendo en redes sociales y también a través de la música, como que es justamente todo lo que se está trabajando en esta bella cuarentena. El de la arena sí va a ser menor, se va a usar a su máxima capacidad porque se tiene que dejar la sana distancia, pero literal sí va a estar muy bien, o sea, pues no sé realmente la cifra exacta, o sea, porque se están tomando como todos los métodos de precaución que nos tienen que decir cuántos asientos vamos a dejar entre persona y persona y todo eso, y eso es lo que va a hacer que, pues, el aforo de la arena, pues, de los... Creo que entra como 25 mil, ¿no?, en la arena. ¿Cuántas personas entran en la arena? ¿Alguien tiene ese datito por ahí? ¿4 mil? No, 40 mil. Ah, ya te vi, Witsi. Witsi TV, ¿cómo estás? Ah, dímelo. Ok, entonces, con los 40, bueno, no, entonces yo creo que va a ser, pues el aforo yo creo que puede estar a unos, no sé, 15, 20, dependiendo de las medidas que nos digan. Nosotros vamos a tomar las medidas exactas y con base en eso vamos a tomar la decisión de lo del aforo y todo eso. Pregunto eso. Que levante la mano bien, pregunto eso. ¿Quién fue? Pues mira, que te me estás adelantando, tío. Dejemos que sea una noche llena de sorpresas. Ah. Okay, bueno. Pues mira, sin duda alguna, uno está, como pasó, uno está literal expuesto a estas situaciones y pues no hay manera de prevenir. Pues ya con eso te libras de la acusación que le hiciste a una persona falsa, pero en sí ya dañaste la imagen, ya manchaste todo, hiciste todo, entonces eso no se puede prevenir, lo único que se puede prevenir es pues el hacer las cosas bien, el ser una persona correcta, el ser una persona con integridad y la verdad es que pues yo me rijo ante eso, esa es mi prioridad en la vida literal, porque yo he visto todo el cambio y todo el crecimiento que ha pasado en mi vida gracias al amor, al apoyo de la gente, y yo les quiero regresar eso a través de todo lo que hago, y quiero que la gente que se cruce con mi proyecto de verdad, le deje una semilla de cambio positiva, entonces prefiero en vez de enfocarme cómo contrarrestar ese tipo de cosas, prefiero ponerles energía y que pase lo que tenga que pasar de ese lado, literal, porque la gente pues va a seguir siendo mala si quiere ser mala, y va a seguir siendo buena si quiere ser buena, entonces yo no me puedo enfocar en eso, prefiero que solito mi proyecto, mi imagen, mi persona, hable por mí mismo, a estar especulando en chismes y cosas que pues, la verdad mi energía no está para estar en ese tipo de chismes, mi Mónica. Pues tenemos que ver cómo va avanzando y cómo se va propagando y qué es lo que va pasando, se tomarán decisiones, realmente no puedo saber realmente qué va a pasar en el futuro para noviembre, pero las precauciones necesarias siempre se van a tomar para que esto, si sucede, sucede de la mejor manera y pues obviamente sin afectar ni perjudicar a nadie. Pensar, he reflexionado mucho en general de la vida, de lo que estamos viviendo como humanidad y como sociedad, y por eso tal vez mis contestaciones ahorita
literal abarcan mucho ese trip de somos la misma especie y somos, porque me he puesto a reflexionar acerca de verdad lo que está pasando y que, pues, no sé, se me hace muy loco, muy loco, muy loco todo esto del coronavirus y que estemos aislados y que estemos fragmentados y que estemos separados y que nos pongamos ahora el tapabocas, que ya no nos deja ver las sonrisas de las personas. Es como, no, no me gusta esa vibrita, pero me ha puesto a reflexionar en que siempre que hay un cambio así o algo tan grande, también crece para el otro lado, también crece para el otro lado. Y el lado positivo, ¿cuál fue? Que nos encerraron a todos, pero todos empezamos a hacer conciencia de lo que realmente queremos, de lo que valoramos, de lo que queremos para nuestras vidas, a dónde queremos llegar. Bueno, los que les sirvió como algo positivo esta cuarentena, claro, y que se pusieron a reflexionar acerca de eso. Y pues la verdad es que yo me di cuenta que lo que quiero es sumarle a la gente que me apoya, de verdad, sumarle, o sea, dejarle un cambio, una semilla de cambio, plantársela en la cabeza, por así decirlo, con una idea, con palabras, con un texto, con un tweet, con una foto en Instagram, con un video que vean a través mío, porque pues ahí estoy sembrando una semilla del cambio y es un cambio positivo para la gente que conecta conmigo, con mi proyecto. Y la verdad, esa es mi misión, es mi propósito, el querer sumarle a toda la gente que me manda buena vibra y amor y buena energía, porque me encanta estar rodeado de esos sentimientos, me encanta compartir eso con la gente que me apoya. Y de verdad que la gente que me apoya es, de verdad me manda mucha, mucha, mucha buena vibra y se los agradezco todos los días, porque de verdad la agradezco y la veo y la valoro y la amo y la aprecio. Y yo sé que es algo increíble y de verdad es algo increíble. Experiencias son las que nos hacen recapacitar. Si solo vivimos buenas experiencias, pues realmente no vamos a tener esa conciencia del distinguir. Y lo que me deja es realmente reflexionar acerca de la conciencia del ser humano y de que existen estas dos fuerzas. Yo siento que existen estas dos fuerzas en la vida en general, ¿no? Que es blanco, negro, control, descontrol, felicidad, tristeza. Están estos contrastes, ¿no? Que tenemos en todo, en todo. Todo tiene un contraste opuesto. Entonces, el ser humano como ente tiene que pararse detrás de esos contrastes y ver cuándo es blanco y ver cuándo es negro y ver cuándo es feliz y cuándo es triste, porque uno tiene que experimentar. Uno tiene que saber que existen estas dos fuerzas en la vida y yo creo que muchas veces en nuestra vida estamos en la fuerza del control o muchas veces en nuestra vida estamos en la fuerza del descontrol, ¿sabes? Y entonces lo importante es salirte de las dos fuerzas y pararte enfrente de las fuerzas y ver que son dos y decir, ah, mira, de lunes a viernes voy a trabajar, voy a enfocarme en lo que quiero, voy a tomar clases, voy a crecer, ¿qué es lo que quiero? ¿Con qué quiero nutrir mi cuerpo, mi alma, mi cabeza, mi inteligencia, todo? ¿Con qué lo quiero nutrir? De lunes a viernes, pum, ah, y mira, voy a aplicar la fuerza del descontrol un poquito y el sábado, puf, me aviento mi pizzita, veo mi peliculita, voy a la fiesta, echo la rumba, porque la fiesta también es algo bueno, es algo muy bueno, porque estamos celebrando el estar vivos, el estar de verdad en esta cosa que ni siquiera sabemos qué realmente es, qué estamos experimentando como humanos. Entonces, yo creo que me ha dejado esa reflexión de saber, de tener el control, de pararme detrás de esas dos fuerzas y decir, sé que existen esas dos fuerzas y no vivo en ninguna de las dos, ¿sabes?